carrozas. Primero, es el gran esfuerzo que hacen todas las peñas y todos los que salen, que llevan meses trabajando en ellas, porque ya veréis que en algunas son bastante trabajadas. Y luego, pues que la gente está esperando el día de las carrozas, pues para salir. Sobre todo las personas mayores, las peñas, porque se lo pasan muy bien, porque acompañan a las carrozas. Y bueno, eso es el especial, es una manera de darle color a las fiestas. Hay que decir que es una de las actividades muy esperadas siempre de las fiestas y bastante participativa, siempre hay bastantes grupos. Este año contamos con 8, si no me equivoco, contando las dos de las damas que son dos. Esta mañana mismo pasando con los cabezudos y gigantes y todo, la espuma, se ve muchísima gente, la verdad es que se nota que la gente tiene muchas ganas de fiestas y yo creo que sí, sí, están respondiendo. Este año hemos preparado la carroza, va a ser de papelitos pegados y todo, y el confeti, caramelos y lo que son las fiestas es esto. Pues somos en la Peña Tenete y la temática es que estamos celebrando el 40 más 2 aniversario, porque el 40 era el 2020 y lo tuvimos que parar. Hemos hecho carroza, hemos juntado a todos los hijos, somos la peña, yo creo que la más antigua en funcionamiento y la más numerosa. Y bueno, y la temática es una tarta de cumpleaños y una serie de imágenes que van por la otra parte donde representan un poquito lo que somos. Un grupo de amigos con mucha marcha. Va nuestra carroza por del carrito del helado. El carrito del helado no subvencionado y nosotros regalamos los helados para que algún año nos toque por lo menos un poco de dinero para hacer una carroza más grande, porque no la hay, o sea, no hay para más. Vale, somos del Destrío y tenemos la carroza de las Olimpiadas. Unos vamos de baloncesto, otros vamos de fútbol. Hay otros que se han vestido de medalla directamente, entonces cada uno de una forma. Somos la Peña Declive y hacemos el 15 aniversario este año y está siendo espectacular, espectacular. La gente tenía mogollón de ganas. Estamos saliendo de Netflix y la temática es cada peña hace una serie diferente y nosotros somos de Walking Dead. Somos un aeropuerto, entonces claro, la temática es sencilla, obreros, señales. Somos varias peñas del 2005 al 99 y es tarde en el museo. Pues muchos vamos de guiri, plan turista típico, otros vamos de momias, otro ni lo sabe, de varias temáticas.